Montamos por 12 horas en el mío. En el blog de hoy nos agarró el espíritu del pateperrismo y nos tiramos para la ciudad de Cali. Vamos a pasar 12 horas en el transporte, que es muy común por todos los estudiantes y trabajadores caleños para llegar a sus destinos. Nos encontramos con una diversidad de rutas y también con muchos contratiempos. Entonces, ¿qué es hasta el final para que usted saque sus propias conclusiones? Marcelos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya, hoy vamos a pasar 12 horas en el mío sin salirnos. La verdad, está muy loco, pero chévere. O sea, yo siguiéndole las cosas a Edwin. ¿Qué era, home? A 7. Y vamos a empezar desde la estación de Universidades, que está ubicado en todo el sur de Cali, frente a Jardín Plaza. Valor del pasaje 2700. Aquí ingresamos para coger la primera ruta. Vamos a coger la T31 y vamos a pasar derecho. No sé por dónde vamos, pero vamos sin rumbo fijo. En esta estación tuvimos que esperar como 5 minutos y el bus siempre llega vacío. Y pueden creer que apenas nos metimos en el bus, no encontramos puesto. Más como... Vamos a ver qué pasa, vamos a ver dónde va. Pues esta es una situación muy común que deben de vivir todos los caleños y los usuarios de ese transporte. Cada vez más se llenaba más este bus y nosotros nos bajamos en la próxima estación porque ya estaba muy lleno. Aquí conecta con un teleférico, entonces vamos a ir al teleférico a ver qué tal. ¿Ah? Vamos. Eso cuenta como también estaba en el mío. Este transporte también cuenta con miocable o teleférico, que es para conectar los barrios del sector alto. Daimer tenía miedo. ¡No! En un anterior video le estaba contando que esta ruta es una ruta turística, mano. Ya son como las 9:30 de la mañana, vamos a echarnos un sueño. Sí. Nos echamos un sueñito y después fuimos a buscar comida porque estábamos muertos de hambre. Son las 10:20. Van a ser las 10, son las 10:20, vea. Vamos a buscar almuerzo, pues. La idea es encontrar almuerzo acá adentro. Pues, vamos a ver. Vamos a andar un poquito más porque nos dimos cuenta que solo venden pasteles. ¿Hay alguna estación que vendan almuerzos, algo así? Vamos a ver. No encontramos almuerzo, entonces vamos a... pasar con esto. Nosotros que salimos de acá. No encontramos almuerzo dentro de la estación, entonces cogimos otra ruta. Andamos en la estación del centro Petecuy a tomar aire. Uy, no. Mano, mira cómo está lleno. El próximo bus que llegue sin saber dónde va, lo subimos. Breve. Dijo alguien, dijo un cantante muy famoso, ¿a dónde iremos a parar? Bueno, esta llama C30. C320, no sé para dónde va. Pero, de igual manera, vamos. Ojalá termine en el corazón de una mujer ajena. Nos subimos en este bus sin conocer su dirección y resultamos en el norte de la ciudad. ¿Cuánto daría por besarte nuestro amor? La tarde todavía se hacía muy larga, entonces nos echamos un sutil sueñito. Aquí recargando y vamos a ir para el oriente, ¿no? Vamos para el oriente. Ahí se fue. Que inicie la travesía. Y nosotros seguíamos volteando en todos los buses. Acabamos de llegar a dónde? A Andresaní. P40. Vamos para el centro. Dice centro, ¿no? No sé. Montaba un poco de buses, ¿no? Andaba aburridísimo. Otra vez llegamos a Andresaní. Nos subíamos en buses que nos llevaban al mismo lugar siempre. Ya estábamos cansados de este reto. Mano, ¿otra vez en el centro? No. Mañana vamos a terminar este video. Mi pregunta es, ¿por qué la T31 llega tan llena? Oh, parece un Tetris. Bueno, esta ruta nos dejó en Paso del Comercio. Vamos a coger otra ruta, pues. La idea de este reto es no salirse de las estaciones y montar en cualquier ruta se pueda. Llegamos a la estación de Fátima y ni siquiera podíamos montarnos al bus. Vean ustedes. Estoy más que activo, sigo más que vivo. Gracias a la vida por todo lo que he sentido. Bendiciones para todo el mundo, para el que me ha herido, pero en especial para el que me ha vendido. Tocó salirnos. ¿Por qué? Porque un servicio muy obsoleto. Bien, entonces, la gente esperando el trabajo, están esperando, pasa un bus cada 15 minutos y pasa repleto. Entonces vamos a pedir un... Ahí están las pruebas para que digan, nos faltó una hora. Entonces nos salimos y falta una hora, ¿no? Entonces aquí finalizamos el reto porque creo que vamos a volver a meter una estación. Okay. Entonces aquí finalizamos ese reto. ¡Pa que respete! ¿Y a ustedes qué les parece ese servicio de transporte?